Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 20 de marzo y son las 10 y media de la mañana. Es temprano, como han de haber visto al principio del video, pues andaba limpiando la casa, allá barriendo, lavando ropa, porque hoy me tocó lavar un poco de ropa. También lavé los pisos y pues hice de almorzar, hice unos frijolitos refritos con huevo y eché tortillas, nomás para mis niños y para mí. Samuel pues anda trabajando allá. Y bueno, espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mandamos a todos saludos y bendiciones. Por acá nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Ahorita nada más acabamos de almorzar y lavé ya los trastes. Ya aquí está todo listo porque ahorita nos vamos a ir, como les dije en el video anterior, mis niños van a ensayar de las 11 a las 12 ahí en la cancha, donde se hacen las kermes y todo eso, y van a ir ellos a ensayar. Por mientras, en ese lapso de las horas, bueno, de una hora, se puede decir que va a ser una hora de ensayo, yo me voy a poner a ir a hacer la limpieza allá a la escuela, porque como les había dicho, pues hoy, esta semana me tocó hacer limpieza, entonces hoy voy a ir a limpiar para mañana, va a haber clases y ya esté limpio. Como en la tarde no voy a poder, como va a ser lo del desfile y la kermés, pues no me va a dar tiempo de ir. Entonces voy a ir ahorita, voy a aprovechar y limpio allá y luego paso por mis niños allí y me los traigo. Y ya nomás aquí de hacer lo de la comida y a ver si llega más temprano hoy Samuel para que les haga el corte de pelo, porque andan bien mechudos y no se lo ha hecho. Y para que estén también todo, me voy a poner a planchar la ropa que van a ocupar al rato. Y sus zapatos pues de Junior, ayer los lavé los tenis, Josué tiene ahí los del ya limpios y pues sería lo único, ¿verdad? Y también pues buscar la ropa que me voy a poner yo para ir allá. Creo que el desfile va a ser a las 6, va a ser nomás corto de la primaria hasta aquí nomás a la cancha, no va a ser mucho tiempo. Y ya de ahí va a empezar los embailables y mis niños pues van a bailar también, ya después la kermés y allí a ver qué les grabo. Así que sigan viendo todo el video hasta el final, ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Ruby Bloods y Familia. Y muchas gracias por el apoyo a todos. Y pues bueno, los invito ahorita a que sigan viendo todo el video, así que ahorita me van a acompañar a llevar a mis niños allá que ensayen y también me van a acompañar a seguir limpiando, porque aquí en la casa, como les digo, ya acabé de limpiar, ahora me toca ir a limpiar allá la escuela, limpiar salones, baño y afuera barrer. Así que acompáñenos, vamos para allá. Vámonos. Sí, vámonos. Ustedes se van a ensayar y ya yo voy a limpiar la escuela. Púrale ya, quizás. Chase, uch, para que se quede, porque luego va a ir allá. Bien, ahora llevamos cachucha para atar en el suazón, porque como va a andar barriendo de afuera. Es de papucho de ese hombre. Sí, pues. Es que la que tenía, tu papá se la llevó para allá y no la trae. ¿Cuál es tu cachucha, ma? Una que estaba en una negra, va a costar comprar un paraguas. Ese, el paraguas no me gusta en mi casa. Allí. Uh-huh. Vamos a comprar zapatos. Vamos. Llevan su trastecito, su botellón con agua. Porque, bueno, Junior, ya vas tomando aquí. Cuando estés allá ensayando y te canses, no vas a tener. Estoy bien cansado. Uy, apenas va caminando. Pero es que anda caminando. Sí, pues, y apenas va a empezar. No, por eso no te hacen el corazón. Vamos a estar allá en la escuela esperando a que lleguen las demás mamás. Yo por mientras voy avanzando con lo de la limpieza, porque no hay nadie todavía. Es que son, falta todavía 20 minutos para las 11. Y dijo una maestra que nos quería a las 11. Acá. Póntela allá, aquí, por aquí. Mira, me voy a poner a barrer todo esto aquí afuera, a lavar esas mesitas, toda esta basura. Para acá, todo esto. Y los salones adentro y el baño. Y Junior, lo dejaste en el solazón allí. Se te va a calentar esa agua. Mira. Toda la cancha barré todo esto aquí. Y acá adentro. Ahorita voy a ver cómo están los salones de sucios. Para acá también. Este es el donde va Junior. Y ahí es el de donde va Josué. Y ya que ahí son los baños. Ese de allí, del medio, no lo limpiamos porque esa es la bodega. Ese se limpia cuando es el aseo general. Todas las mamás andamos ahí limpiando. Miren, en este salón, ahorita que entré, sí hay un tiradero por todo lado. Tengo que acomodar las sillas en un lugar, las mesas, todas las cosas que pues se ocupan. Se tienen que doblar como los mandiles que andan tirados, guardados en su lugar.
ordenar sus cosas. Y aquí también una limpiadita, trapear los pisos. Y bueno, los voy a dejar porque voy a empezar con la limpieza aquí. Ya al último les voy a mostrar cómo quedó todo. Miren, pues después de un rato ahorita ya acomodé las sillas allá, las mesas, y limpié todo aquí, el desorden que había, y pues todo lo acomodé en su lugar. Así voy a dejar, ya al último voy a trapear nada más. Y ahorita me voy a ir para acá afuera, miren, aquí tengo toda la basura que saqué de acá. Ahorita voy a limpiar el otro salón y luego limpio los baños y barro este pedacito para acá, esta basura. Y ya luego me pongo a barrer todo acá afuera para acabar. Pues ya la maestra ya llegó ahorita y se llevó a mis niños allá. Le dije que los cuidara, que se los encargaba, porque yo iba a andar limpiando aquí. Y ellos están ensayando hasta allá. De aquí oigo el ruido, que ya van a estar ensayando en la cancha grande. Y pues yo por mientras acabo aquí para ir para allá. Vamos a ver ahorita cómo está este salón. Pues este también está más o menos, pero estaba más sucio aquel, creo, todavía que este. Sí, ahorita me voy a poner, como les digo, a limpiar. Y pues al último ya es lo de la lavada de los pisos, uno más trapear. Miren, ya son las 12 y por fin acabé. Hice cosas, la verdad, que ni tenía que hacer, como lavar todo esto. No tenía hora que lavar la cancha, pero dije, voy a lavarla y ya me pongo a regar todo. Miren, que sea una limpiada bien, porque hay mamás que hay veces que nomás vienen dando un escobazo y se van. Y yo ahora me hice harto tiempo, pero me puse a limpiar bien. Haz de cuenta que como si estuviera yo en la casa, limpiando como para mí. Y miren, de lo que estaba, cómo quedó. Este es donde va Josué. Este es como quedó de limpio. Me puse a arreglar cosas que estaban allí nomás ocupando espacio. Las puse para allá, todo eso arreglé. Aquel también, miren. Ya lavé ahorita el piso, también ya lo estaba secando. Le di otra ahorita secadita y así va a quedar este salón. Vamos para el salón otro. De acá de Jun. Bien, este es el salón de Junior. Así había quedado, nomás lo trapeé y ya está listo. Y acá también, mira, todo está limpio. Así es como quedó. Miren, pues ya nos vamos para la casa. Ya mis niños ya están aquí. Ya terminaron de ensayar. Disculpen que no les grabé ya cuando andaban ensayando, pero pues no me dio tiempo. Miren, quedó bien limpio todo. Aquí las mesitas estas también las limpié. Y hasta aquí, barrí todo. Vámonos. No voy a mi escuela. Púrale, José, púrale. Ay, luego no puede andar sin zapatos. Tiene que andar uno al pie de él. Póntelo, póntelo. En esto es lo que se van a poner los niños al rato. Les voy a mostrar cómo les va a quedar. José agarró un patito. Y Junior, una hormiguita. Que acá está. A ver. Miren. A ver, alza eso. ¿Me lo pongo? No, alza ese de José. Para que miren la hormiga. Alza ese. Ese. Ándale, ándale, eso querías. Y esta es la de Junior, una hormiguita. ¿Ya nos vamos? Mira, póntelo. No, allá en la casa, para que no lo vayan a ensuciar, a ver. ¿Cómo lo puedo poner? Es como un mandilito. Vámonos, voy a cerrar la puerta. Póneme. Bien, ya vamos a llegar aquí a la casa. Ya va a ser la una, ustedes creen. ¿Se aplacan o me los aplaco? ¿Se aplacan o me los aplaco? Ustedes digan. Muévale. Muévale, muévale. Bien, pues después de un rato más tarde, ya son las 2:08, ya es tarde. Me fui a descansar un ratito, acostada allá en la cama, pero no me dormí, nomás estaba viendo videos. Miren, pero me está dando ahorita sueño, pues dije, no me voy a levantar porque ya se va luego el tiempo rapidito. Ahorita me voy a poner a regalar ya mis gallinas porque está bien caliente ya. Y les voy a regar a todos, les voy a dar comida, porque al rato en la tarde pues no voy a tener tiempo. Voy a echar el agua para bañarme el cuerpo. El cabello no me lo voy a lavar porque lo lavé anoche para ahorita al ratito plancharlo. Entonces me voy a planchar el cabello, nada más me voy a bañar todo el cuerpo y voy a bañar a mis niños. Samuel fue con mi hermano a Zacapuato, creo que a comprar una llanta de la moto porque se le había ponchado. Y pues tenía que ir a comprar la llanta, entonces como no ha llegado, yo digo que no les voy a alcanzar a llegar para hacerle el cabello a los, bueno, el corte de cabello a los niños. Y pues los voy a bañar así, y así me los voy a llevar con el cabello bien mechuzo así, ¿no? Pero bueno, así que acompáñenme, vamos ahorita a empezar otra vez a hacer aquí el quehacer. Bueno, nomás es regar y darle de comer a las gallinas, lo bañarme y empezar con
planchado el cabello, porque como a las 5 ya tenemos que estar listos para las 5:30 vernos allá en la primaria, para las 6 empezar el desfile. Ajá. Y así que a las 5 tenemos que estar listos. Bien, pues ya le di una regadita al patio y barrí nomás este pedazo para acá, porque ya saben que este tira más como las hojas. Pero para acá casi no, para acá está limpio ahorita. Nada más regué, le di agua a los pollos. Yo ahorita nomás les voy a dar alimento a los pollitos, y a los gallos les voy a dar este alimento que les da Samuel. Miren qué rápido se seca el agua, está el solazón. Mis gallinas les riego tan a gusto allí, miren, echaditas ahí cuando está mojado, pero cuando no hay, están nomás como agitadas. Y ahorita están a gusto allá. Miren. Voy a alzar la ropa, la voy a doblar para que, como al rato pues vamos a llegar tarde. Digo que lo de la crema se va a acabar tarde en la noche, entonces pues no me va a dar tiempo, y para mañana no se me complique más de qué hacer, porque mañana es lo mismo, mañana van a tener mis niños clases, tengo que ir a limpiar la escuela otra vez para que el viernes esté limpio, y pues así no se me complique el día. Entonces ahorita voy a meter la ropa y la voy a doblar, le voy a comer a las gallinas, a los pollitos y a los gallos, y pues, me meto a bañar y me plancho el cabello, y ya luego con mis niños empiezo. Bien, pues después de un rato más tarde me bañé y todo lo que iba a hacer, y ya pues, ven, así es como estoy. Ya me di una arregladita, según yo, algo naturalito nomás, poquito rímel y poquito labial, y ya dije, ahora no me voy a arreglar mucho de maquillaje y nada, porque es mucho tiempo y nada más para ahorita, como está el calorón, y ahorita uno no aguanta con tanto maquillaje. Le digo, no, nomás algo normalito, hay una manita de gato rápida. Y pues así es como voy, miren. Así ahorita voy yo, voy cómoda. Dije, me voy a llevar esta. A mí me voy a llevar una negra que es como camisa. Pero al último dije, voy muy de negro. Y aparte, pues como dije, va a estar caliente y luego va a andar uno caminando y todo. Y mejor voy así, cómoda, a gusto, que me sienta, que no ande y luego desesperada. Y ya mis niños, pues también ya los tengo arreglados. Ahorita les voy a hablar para que salgan y para que los miren. Pero todavía falta ponerles como el mandilito que me dieron hace rato ya las maestras. Entonces eso todavía falta ponérselos. Nada más ahorita los arreglé como yo los voy a tener allá. Porque ya después de este desfile les voy a quitar como su mandilito eso, y así los voy a dejar. Miren, aquí están ellos. A ver, levántense. Nada más que eso de los gorros yo no se los puse. Eso lo decidieron ellos, que así van a traer. Josué se veía chistoso con eso. Ay, dice, y Josué le dice a Junior, Junior, eres niño pobre, porque trae gorritos como el de vecinos, la de Forjais, así. Pero no, Mimi, quite. Pero así es como está, mire. A ver, Junior, párate bien derecho, pues. Bien derechito. Así es como va. Al último no le puse los zapatos que le lavé ayer, le puse esos, también están limpios, para que vaya de blanco así. Lo de los tirantes es lo que yo le puse nada más a su traje, porque eso va, no lleva. Ni su gorrito, eso se lo pusieron ahí, también mi hijo Josué. Tienen que llevar una playera blanca y su short de mezclilla, bueno, su pantalón, perdón, de mezclilla, y sus tenis del color que fuera. ¿Eh? Se lo ensució. No lo estés ensuciando. Ahí les voy a poner su mandilito. Así. Ma, ¿se acuerda de limpiar? Uh-huh. A ver, véngase para poner, para tomarles una foto. Miren, pues ya nos vamos, porque tenemos que caminar de aquí hasta allá a la primaria y vamos a ir despacito. Falta todavía media hora, pero de aquí a que lleguen, si luego se vayan reuniendo todos y así. Y yo siempre, me gusta estar siempre puntual. Así que acompáñenos, vamos para allá. Vamos, camínale. Josué, camínale. Mi mamá está perreando. Josué, despacio, no te vayas a caer ahí. No se vayan a caer, porque así se van a quedar. Me echaron los gorros, ahora ustedes creen, es que les di una peinada. Les digo, ahorita que se les seque un poquito el cabello con el gel y ya luego se los ponen. Es que por el solazón. Bueno, está medio nublado, mire. Bueno, no va a estar tanto el sol. Sí, pues. ¿Pues y por acá? Van a vender hartas cosas. A ver qué se les antoja, me van a decir para cuando lleguemos pedir. Bueno, allá. Ya están arreglando todos los puestos allá. Nosotros vamos para acá porque acá va a empezar el desfile y ya después va a terminar acá. Sí, donde va a terminar. Acá en la kermés. Hoy pues, vamos. Me daba mucho horror porque es por la carretera, entonces por eso me voy desde ahorita, porque vamos despacito.
Es que tenemos que pasar la carretera. Un coche. Bueno, llevamos a la mitad de camino. Hazte para acá, Josué, para acá. Es algo abandonado. Sí, pues pórele. Es una tienda abandonada. Vamos, despacito. Una tienda de mucho. Sí. Ya llegamos. Aquí es donde va a empezar el desfile en la primaria. Y vamos a finalizar allá, en el centro. Josué, espérate. ¿Qué eres tú? ¿Gallo? Julio. Mira, mira, Julio es gallo. ¿Y tú, Anthony? Nada. ¿Tú eres un pajarito? Órale. Josué es un pato y Junior es una hormiguita. Te fuiste, pero no son mías fuertes para la gente. Bien, pues ya estamos alistando aquí para salir el recorrido para allá para el centro. Bien, ya vamos en el desfile. Josué, métete con tu hermano. Ándale, ciérrale. Josué, para atrás, para atrás. Ya allí. Despacito, Josué. La vivencia humana como es el agua, el suelo y el aire. Es por eso que estamos de pie, estamos haciendo el esfuerzo de nuestras instituciones por rescatar esos valores. Bien, venimos de carrerita aquí a la casa a dejar unos regalos. Es que los gachos compraron un boleto como de una rifa y sacaron unos premios. Luego se los voy a mostrar al rato que vengan, nomás que venimos de carrera. Les compré una torta a cada uno porque es que está muy lleno, la verdad. Me tocó una ese para la escuela. A una cajita de lápiz, a Josué le tocó una camisa de hombre grande, unas pestañas y a Junior le tocó como un... son para pintar una gaja de maquillaje, sí. Como brochitas y todo eso. Y con eso te quiero pintar para... Nomás que se puso a llorar Josué, que porque le tocó eso de mujer y por eso está llorando. Le digo, bueno, ¿qué tiene eso? Pues me lo puedes dar, la pestaña. Yo me la pongo, la pestaña postiza y ya. Pero mira, vámonos, vámonos, porque ya venimos a carrerita a dejar eso y que estén comiendo ahí eso. Yo ahorita voy a ir a comer, nomás que quería que comieran ellos porque ahorita van a hacer su embalable. Y quería, dije, mejor para que coman ellos rápido y ya luego yo ahorita me pongo a comer. No, pues no eres mujer, pero de todos modos tú me lo das. Era un regalo, papá, que te sale de una rifa. Junior, espérate. Y ahí vamos. Y alumnos de la escuela primaria tienen a bien presentarnos este pequeño pero significativo número donde estarán ejecutando un muy bonito baile hawaiano para deleite de cada uno de ustedes. Así que pido para todos ellos, para motivarlos, un fuerte y caluroso aplauso. Fuerte que se escuche para que se motiven estos pequeños.
Fuerte el aplauso para recibir a nuestra reina del agua, quien luce un vestido elaborado con material 100% reciclado. Esto lo hacemos con la finalidad de hacer conciencia en cada uno de ustedes a beneficio de nuestra naturaleza, ya que desafortunadamente le hemos causado mucho daño. Fuerte, fuerte los aplausos, por favor. Bravo, Evelyn. Fuerte, fuerte los aplausos para estos pequeñines del Jardín de Niños Amado Nervo de esta institución. Hay que motivarlos. Bravo, bravo niños. ¿4? ¿Sí? 13. Miren, ahorita Junior se compró su vasito este y trae todos esos dulces de allí. ¡Oh, como de pan! Y Josué se compró sus platos. ¡No, mamá! ¡No vas a escupir! ¿Qué quería? ¡No lo escupas! No, no. Y este es lo que se ganó Junior en su rifa, miren. En su boleto se ganó este set que les decía, miren, de brochitas y todo así. Y nada más se ganó este. Y Josué se ganó las pestañas, por eso es que estaba llorando, que dice que no era de mujer. Y ya luego Junior Enot se ganó este paquete que trae 12 lápices. Ya vamos, ya tiene art lápices. Y Josué se ganó esta, no sé si sea camisa. Bueno, sí es que camisa, pero no sé si sea de mujer o no. Pero yo digo que sí va a ser como de mujer porque tiene muchas flores. Y tiene como diferente así en la forma. Y si fuera de hombre, fuera como otra hechura. Luego se echa de ver cuál es la de hombre. Mira. Es de la Rose. Mamá, no lo quiero probar las cosas que no son de él. A ver, aquí dirá. Se lo estaba viendo. Nada más dice como lema. Yo ando con una chancla y la otra no me... ¡No! A mí me las quitó ahorita. Bueno, yo ahorita voy a cenar. Traje cena para cenar ahorita aquí. Y acá está Samuel también. Traje unas enchiladas rojas. Y acá son rollitos y doblados. Miren. Nada más así porque mis niños querían ver. Y dije, bueno, ¿para qué? Ya lo hice llorar. Josué, ¿por qué le echaste eso al niño? Órale, ahorita vas a ver. Sí, pues. Voy a hablar con él ahorita yo. Ahorita va a ver. Y miren, pues ya cenamos. Ahorita ya terminé con los niños y Samuel de cenar. Ya ahorita los voy a descambiar, les voy a quitar tenis, ponerles ropa cómoda para dormir y pues también yo me voy a poner una ropa cómoda para descansar porque pues ya es tarde, ya van a ser casi las 9 de la noche. Y pues bueno, yo digo que va a ser todo lo que les voy a grabar de este día porque bueno, ya es noche, ya casi les grabé todo lo que hice en el día. Y pues espero les guste este video, ya saben, ahí déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Y pues nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Mañana ya saben la rutina de siempre, mis niños a la escuela y todo. Y pues mañana también tengo que ir a volver otra vez a hacer el aseo allá de la escuela. Pero en fin, los dejo. Les mando saludos a todos y bendiciones. Que pasen bonita noche para todos. Buenas noches. Nos vemos en el próximo video.